Bienvenidos otra noche más de nuestro programa Imágenes, como siempre, los jueves a las 21 horas es la invitación, bueno, desde los estudios de nuestro canal. Y un programa que es variadito, tenemos como siempre noticias, tenemos baile, tenemos de todo, usted no se lo puede perder, es la hora de compartir las cosas de nuestro pueblo. Bueno, y estoy vestida con ropa de ave fénix. Tengo un chaleco bordó, una remera clásica que hace juego con este chaleco tan cómodo. Es lo bueno, ¿vio? Porque tenemos adentro lugares calefaccionados, salimos, nos abrigamos y el chaleco es ideal. También con una calza Ofor ya estamos completos. Así que todo esto está en Ave Fénix, usted recuerde, que tiene las posibilidades de participar del plan de Ave Fénix. Usted paga 50 pesos semanales y de esa forma va acumulando durante 10 semanas hasta que llegue a los 500 pesos y así retira la prenda que usted elija. Pero lo importante es que Belén entrega un numerito y con este número participa todos los sábados. De esa manera, si sale su número por Lotería Nacional, usted deja de pagar y se lleva la prenda o lo que elija, puede ser una cartera, puede ser una chalina, lo que elija por ese precio. Realmente una promoción muy importante, sobre todo porque se va pagando semanalmente y eso facilita. También están las grandes ofertas, 500 pesos, un jean con una remera mangas largas. Esto sí, no se lo puede perder. Aprovechar, hay de todos los talles y de todos los colores, hay con expande, sin expande, elastizado. Usted vaya y elija, seguramente que va a haber un jean para usted. Bueno, ahora sí, comenzamos con nuestro programa. Inicio de espacio publicitario. Agroveterinaria, almacén de campo, distribuidora zonal de Núcleo 3. Vende y distribuye toda la línea de alimentos para cerdos, aves y rumiantes. Te presentamos toda la línea de cerdos. Iniciador pellet, fase 2, starter. Fase 350, inicial lechón. Fase 100. Premezcla cerdos recría 5% premix, premezcla porcinos crecimiento premix, premezcla porcinos engorde premix, premezcla cerdas reproductora premix. Asesoramiento nutricional por profesionales, agroveterinaria, almacén de campo. La Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañas cuenta con su casa central en Villa Cañas. Filiales en Arribeños, San Gregorio y Teodelina. 300.000 toneladas anuales de acopio. Un almacenaje de casi 200.000 toneladas. Acondicionamiento y comercialización de productos agropecuarios, agroquímicos, asesoramiento técnico agronómico, agente de seguros del Grupo Asegurador La Segunda, de la Mutual Federada Salud, autoservicio, ferretería, combustibles y lubricantes. Un lugar para compartir alegrías, tristezas, fracasos y esperanzas. Fin de espacio publicitario. Tenemos una nota de la jueza de falta, Gisela Biasentini, que dice lo siguiente, a prestar atención. Estimado vecino, como le hemos expresado en reiteradas ocasiones, uno de nuestros objetivos prioritarios es mejorar la calidad de vida de los teodolinenses. Y creemos que una forma de lograrlo
es preservar los espacios públicos. Por ese motivo es que hoy nos dirigimos a usted invitándolo, según sea su caso, a construir o reparar veredas, tapialar su terreno, mantenerlo limpio o despejar las áreas de circulación de materiales, maquinarias u otros obstáculos de acuerdo a los artículos de la Ordenanza 1806 que contempló el Código de Faltas de nuestro pueblo que se citan a continuación. Artículo 88. El que no construyere, conservare o reparare tapiales, frentes, veredas y cercos de acuerdo a las normas vigentes será penado con una multa de 40 a 400 unidad fiscal, sin perjuicio de la realización de los trabajos necesarios por el personal comunal con cargo del propietario. Y artículo 89 que dice, todo lo que ocupare sin autorización comunal, veredas, ochavos, espacios verdes y aceras con objetos que obstruyan o dificulten el tránsito vehicular o peatonal, será sancionado con una multa de 40 a 300 unidad fiscal, ya sea en su condición de propietario o responsable del comercio. La unidad fiscal a la fecha está establecido en 19 pesos con 29. Como usted comprenderá, justamente estos espacios están diseñados para brindar un goce estético, pero además permitir libremente la circulación de las personas de una manera conveniente. Con la seguridad de que usted dará una respuesta favorable a nuestra convocatoria, aprovechamos la oportunidad para saludarlos. Bueno, esto es lo que envía la doctora Gisela Piacentini, jueza de faltas. Inicio de espacio publicitario. Panadería Teodelina, el pan nuestro de cada día. Los gustos te los das en Panadería Teodelina. Panes según tus comidas. Para el desayuno o el mate, bizcochos y facturas. Para esa reunión de amigos, las prepizzas. Y para los mejores festejos, masas secas, finas, postres y tartas. Panadería Teodelina, en 9 de Julio y Diego de Alvear. Un gusto para cada día. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. Carnicería y autoservicio Don Pedro abrió sus puertas para no dejarte faltar nada. Comestibles, vinos, lácteos, kiosco y las mejores carnes. Y ahora también prepara exquisitas tablas de fiambre Don Pedro. La esquina de Islas Malvinas y Avenida Fortín en Chañar tiene nombre. Don Pedro, autoservicio y carnicería de Guillermo y Horacio Bulatovich. Fin de espacio publicitario. Bueno, en este caso, la licitación pública 5/2016, que usted va a estar viendo en imágenes, se realizó, como les dije, en Villa Cañas y es para la toma de junta, ruta 94, Teodelina, Villa Cañas. De larga O R C I C H. De larga O R 2, 3, 4, 5, 6. Sí, eso.
oferta es de 2.388.062. El precio unitario es 27 pesos para el ítem 1 y 55 pesos para el lote 2. ¿Me decís vos total, por favor, con cambio? Sí, te voy a dar la copia del acta. Perfecto. 2388062. La oferta número 2, Construcciones Baufeld SRL. Inicio de espacio publicitario. Noquero SRL. Combustibles, lubricantes, fletes, ruta 94 y acceso norte. GNC Teodelina. Teléfono 03462 1562 1625 1554 9761. Zamba 1980@hotmail.com. Noquero SRL. Fada, fada querida. Bikes Leo, bicicletería, bicicletas de paseo, competición, todos los rodados, artículos de pesca, kayak, Patagonia, cascos, patines artísticos, indumentaria, todas las tarjetas de crédito, venta, reparación, repuestos, accesorios. Bikes Leo, de Leo Gareto, Belgrano 596, celular 03462 1530 5463. Perto de uma mata e de ribeirão. Fim de espaço publicitário. Bueno, y en este programa sí va a terminar de ver usted lo que pasaba en la gala del Bicentenario. Una gala realmente exquisita con todos nuestros artistas locales. Nos faltaron algunos, no queremos dejar pasar ninguno, así que entre bloque y bloque usted lo va a estar viendo. Yeah.
puertas de mi inicio de espacio publicitario. Autoservicio Gloria, de Gloria Zucchini, en la esquina de Simón de Iriondo y Doctor Martínez. Comestibles, fiambrería, verdulería, artículos de limpieza, bazar y zapatillería. La variedad y el buen precio nos distinguen. Autoservicio Gloria, en Simón de Iriondo y Doctor Martínez. La gloria del ama de casa. Pollos viscerados con menudos grado A, criados y faenados por Moliné SRL, en Belgrano 366, Teodelina. Teléfono 3462-440-286. Con la garantía de siempre. Pollos viscerados con menudo grado A, criados y faenados por Moliné SRL, desde Teodelina a la región. Teléfono 440-286. Con la garantía de siempre. Fin de espacio publicitario. El día 26 de julio, en las instalaciones de la comuna de Teodelina, se abrió la licitación número 6/2016, que es para la extracción lateral del suelo ruta 94 desde kilómetro 10.800 mano izquierda en sentido creciente. Son 2.400 metros lineales y 2.000 metros cúbicos. Inicio de espacio publicitario. GNC Teodelina, ruta 94 y acceso norte Teodelina. Venta de gas natural comprimido. Kiosco Bar, las 24 horas del día. Venta de pasajes, Córdoba, Mar del Plata y a todos los puntos del norte y sur del país. Viajando con Scenic, Mercobus, Flecha Bus. Alquiler de cabañas por día, totalmente equipadas con DirecTV y Wi-Fi. En ruta 94 y acceso norte, GNC Teodelina. En Belgrano y Moreno, verdulería Don Melón, de Carolina y Mariano Yurich. Toda la variedad de verduras y frutas frescas. También encontrarás especias, semillas, frutas secas, repostería, carbón y muchas cosas más. Todo en verdulería Don Melón, en Belgrano y Moreno. Envíos a domicilio. Fin de espacio publicitario. Carlos, creo que es el momento de hacer la obra.
Disculpen, a ver, nosotros queremos hacer una nota para este fin de semana, ¿no? Creo que se... Un minutito nada más, Elba. No, este, pero ¿no se estrena este fin de semana? Disculpen, es que la gente se tiene que enterar de que van a hacer la obra. Con estos hombres tan lindos que se ven, tan elegantes, no sé. Elba, vos sos la directora, pero a mí me parece que la gente merece que le cuenten de qué se trata esta obra. No lo pasamos nosotros, no lo pasamos. Disculpen la intromisión, pero es que no encontramos bien. Es que no encontramos el momento para hacer esta nota que se merece la gente, se merece. Fíjense qué hermosos que están los actores, qué bien personificado. Calma, yo sé, Elba, que te dan mucho trabajo. Me imagino. Viendo, pero bueno. Cuéntame. Bueno, esta es una pieza del santafesino Rafael Brusa, Rotos de Amor, que cuenta en tono de comedia que los hombres también sufren. Son cuatro visitadores médicos, amigos, perdedores, sin remedio. Es como que se le nota en la cara, te voy a decir, también personificados. Están personificados, son perdedores, pero insisten, como insistimos todos, ¿no?, en buscar el amor. Qué lindo, porque es la búsqueda de todos, ¿no? Sí, y aunque lo encontramos, siempre lo estamos buscando. Así es. Esa es la realidad. Bueno, ¿comedia? Sí, es comedia, una comedia, es en tono de comedia, pero no es la comedia brillante, digamos. Es en ritmo de comedia, se cuenta con humor, pero el humor surge de los momentos más sombríos de estos cuatro personajes que están dispuestos a cualquier cosa por recuperar el amor de sus mujeres. Así que eso, habla con los actores, te dejo. Vamos a hablar con los actores, pero ya le estamos diciendo a la gente, esta obra se va a estar estrenando este fin de semana, sábado, domingo, ¿cómo es? Sí, se estrena el sábado a las 9:30 de la noche y hay una nueva función también el domingo a las 9:30 de la noche. Bueno, entonces esperamos a la gente y vamos, ahora esperamos hablar con los actores. Qué facha, ¿eh? Qué facha, gracias. Gracias, todo, lo tuyo, todo, muy bueno. Todo tuyo. Me da un poco de cosa, ¿vio? Bueno, ¿qué tal? Nuevamente en el teatro con una obra que están ensayando desde hace tiempo, Ricardo. Sí, dos años apenas, más o menos. Nada, 6 meses, ¿no? Más o menos. 7. Sí. Y bueno, acá estamos, estrenamos el sábado, estamos contentos, que ya falta poco, y nerviosos, ¿no? ¿Estamos nerviosos o no? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, contanos sobre tu personaje, Ricardo. Un poquito. Bueno, mi personaje, como todos los personajes, estamos enamorados de alguien y bueno, eso se va mostrando de qué manera en la obra. Mucho más no quiero contar porque bueno. ¿Y qué pasa con este personaje? ¿Te costó en su búsqueda, digamos? A mí me costó porque estoy muy enamorado, entonces y bueno, no. Sí, qué sé yo, nos costó encontrar, como siempre a uno trata de buscar el personaje, pero creo que estamos bien. Bueno, José, a ver, José, estás con este grupo de actores, ya has trabajado ahora en esta obra, en nuestro teatro, y ¿con qué personaje? Bueno, yo soy Rodríguez en la pieza y también soy un hombre que busca recuperar el amor de la mujer que lo dejó y que, bueno, a lo largo de la obra trata de alguna manera de recuperar esa felicidad, ¿no? Uh-huh.
Bueno, así que es un, como decía Elba, bueno, un grupo de hombres interesante para las mujeres mirar esto, ¿eh? Tal vez descubramos cosas. ¡Oh! Y Javi, ahora sí podés hablar, Javi. ¿Habla? Ahora podés hablar. Bueno, yo soy el mudo, que pierde el habla, por cierto motivo, no lo puedo decir, obviamente, que lo van a descubrir ahora en la obra. Y bueno, como dijo Ricardo, y bueno, el personaje lo vamos haciendo de a poquito, así que bueno, solamente una sorpresa, que la gente solamente elija y vea qué es lo que, si le va a gustar o no la obra. Seguramente, seguramente. Bueno, vamos hasta el último actor que nos... No es así, contanos sobre lo tuyo. Bueno, mi personaje es Sebastián Berlanga, es uno más de estos cuatro hombres rotos de amor, que está siempre en esa puja en la cual todos estamos, ¿no? Entre amar, no amar, cómo amar, perdemos el amor, qué demostrar, qué poner arriba de la mesa y qué guardar, y toda esa lucha interna que tenemos como hombres ante el amor, ¿no es cierto? Y bueno, esta pieza va relatando acto tras acto las distintas aventuras y desventuras de estos personajes en búsqueda de reconquistar ese amor o de reconciliarse con el amor y darse una oportunidad más. ¿Qué le dirías a la gente para que venga? Que es una obra muy divertida, muy entretenida, van a pasar un muy buen rato. Creo que está bastante lograda la apuesta, así que esta vez prometemos no hacerlo llorar. Van a reír solamente. Bueno, sí, porque la otra obra era una obra comprometida también, con muchos sentimientos y que se nos caían los lagrimones. Ahora queremos reírnos. Bueno, exactamente, esta es la oportunidad, no se la pierdan. Las funciones son 30 y 31 y después 12, 13 y 14 de agosto. Bueno, ¿eh? Siempre a las 21:30 horas. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen la intromisión. Y ustedes ya saben, acá en nuestro teatro este fin de semana van a ver a estos actores con una nueva puesta en escena. Acá estamos todos, los hemos invitado a quienes trabajan, porque siempre sabemos que detrás de la escena hay un montón de gente trabajando, ¿no, Elba? Así es, así es. Además de los cuatro actores que ya se presentaron, bueno, está Natalie en dirección, Gustavo y el chino querido en la técnica, y bueno, somos el grupo que vamos a hacer Rotos de Amor y que los esperamos a todos el sábado a las 21:30. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Inicio de espacio publicitario. Empresa La Verde SRL, desde hace años acercando a la gente, con salidas diarias a Rosario e intermedias. Cuenta con el alquiler de ómnibus para turismo. Oficina central en Teodelina, en calle Diego de Alvear 531. Transporte Layolo, con servicio a Junín por ruta 65 e intermedias y desde Junín a Colón y a Ribeños. Y por ruta 7, desde Junín a Iriarte. Transporte Layolo, boletería número 6 en Junín. Teléfono 02-364-425-042. Viaje confiado, viaje seguro. Para tramitar el carné de conducir, obligatoriamente debe concurrir al taller de seguridad vial. El mismo se realiza cada 15 días en la Casa de la Cultura a las 14:30 horas. Para informes o turnos, diríjase a la comuna local. Autoservicio Eliseo, siempre los mejores precios. Autoservicio Eliseo en Benigno Martínez 757. No lo pienses más, visitanos y comprobalo vos mismo. Cuando la esperanza solo cambia la vereda y el amor se aleja como lo hace la marea. Autoservicio Eliseo en Benigno Martínez 757. Que llegó el momento. CEMET.
Centro Médico Teodelina. Clínica Médica y Geriatría Dr. Gabriel Pablo Miri. Pediatría Dra. María Valeria Matías. Cirugía Dr. Juan José Morelli. Laboratorio Bioquímico Juan Pablo Guareschi. Kinesiología y Fisiatría Licenciado Juan Marcelo Taylor. Radiología Digital Licenciada Mariela Mixinili. Traumatología, ginecología, alergia, proctología, neurología, cardiología, oftalmología, urología, dermatología, nutrición, ecografías ginecológicas, ecografías color Doppler, ecografías generales, ecocardiogramas, electrocardiogramas, radiografía digital, Papanicolaou, laboratorio de alta complejidad, CEMET, Centro Médico Teodelina, en Diego de Alvear 738, teléfono 15-51-45-63. Javier Tirimaco, Seguros Generales, seguridad y prestigio. Viví confiado eligiendo compañías de primera calidad en Seguros Generales de Javier Tirimaco, productor matriculado. Viví confiado, viví seguro. En Arribeños, 25 de Mayo y Lavalle. En Teodelina, Simón de Iriondo 307. Fin de espacio publicitario. Tenemos otra nota del Tribunal de Faltas donde nos están informando sobre las posibles infracciones que estamos cometiendo, que podemos cometer. Así que, bueno, a tener en cuenta. Código de Tránsito de la Comuna de Teodelina. Artículo 56 bis. El titular de dominio o poseedor de un vehículo automotor o sus partes que se han hallado en lugares de dominio público en estado de deterioro, inmovilidad y o abandono será sancionado con una multa de 30 unidades fiscal hasta 200 unidades fiscal. Se intimará retirar el vehículo de la vía pública en el periodo de 10 días de plazo corrido bajo apercibimiento de removerlo e ingresarlo por voluntad propia al corralón comunal y o depósito destinado a tal fin, aplicándole gastos de remoción, depósito y conservación sin perjuicio de la multa que corresponda y la reparación de los daños y perjuicios causados si los hubiere. Fíjese en 30 unidades fiscal el valor del acarreo y 5 unidades fiscal por día por depósito y conservación. Pasados 6 meses sin que nadie reclame el vehículo o sus partes, serán subastados. La unidad fiscal a la fecha está establecida, como ya lo había dicho, en 19,29 centavos. Inicio de espacio publicitario. Corralón Belgrano, centro distribuidor de materiales para la construcción. Todas las marcas líderes del mercado. Sanitarios Ferrum, Griferías FB, pisos y revestimientos Cerro Negro. Aberturas Oblack, termotanques Ecotermo, calefactores Copen. Además, caños y accesorios para gas y agua. Pinturas. Corralón Belgrano. Diseño, venta y colocación de amoblamientos de cocinas y placares EFU. Visite nuestro local de exposición y ventas. Corralón Belgrano, el buen comienzo de toda obra. Fin de espacio publicitario. El diputado Julio Eichmann estuvo en Teodelina, estuvo en nuestros... dejó un mensaje para todos los teodelinenses, así que lo escuchamos. Lo que ha ocurrido con los aumentos tarifarios realmente es algo que se ha generado desde la improvisación, desde la impericia y desde la insensibilidad. Esto hace un componente realmente nefasto para la sociedad argentina. Y aquí el funcionario del gobierno nacional, que ha tenido una mirada exclusivamente cerrada al interés de la empresa y se olvidó del interés del conjunto de la sociedad, realmente ha cometido un grave error que le hace cometer un costo político, sufrir un costo político muy alto al gobierno del presidente Macri.
creo que en este punto se afectó severamente al tejido social y productivo del país y a las familias que están angustiadas, que están viviendo momentos de tensión, porque lo que pasa cuando llegan estas boletas con costos tan altos es que realmente se da esto desde un ajuste salvaje, que no es lo que había que generar en el país, que era la actualización ordenada de las cifras, porque es cierto que había que actualizar, que había desfasajes, que había demoras, pero no se podía plantear en estos términos el ajuste, porque las consecuencias realmente son gravosas. El ejemplo que nos daba una pequeña empresa santafesina que produce broches de madera y de plástico, es un ejemplo tan claro que me interesa repetirlo. Dice concretamente este empresario que producía o produce 700.000 broches al año, pero con una competencia que era del exterior, acotada a un ingreso de 700.000 también broches por año, pero ahora en lo que va de este 2016 ya ingresaron 1.500.000 broches, con lo cual se encuentra con esa invasión de productos extranjeros, broches estamos hablando, y además se encuentra con los costos tarifarios excesivos, enormes, en gas, luz, agua, que hace que se encuentre en una zona de muchísima preocupación, con la posibilidad cierta de cerrar su fuente de trabajo o de reducir su planta. Esto es lo que ejemplifica claramente lo que está pasando. Y así como hemos afectado al comercio y la industria, así como de pronto apareció la multisectorial Rosario haciendo un recurso de amparo porque hay más de 1.000 comercios en vías de paralización de actividades en Rosario, uno está viendo cómo las familias están planteando su preocupación y su angustia. Entonces, en buena hora que haya surgido este dictamen de la Cámara Federal de La Plata y la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, que han definido la suspensión de los pagos, porque este es un momento donde hay que parar la pelota y volver a estudiar lo que hay que hacer. A mi juicio, lo más sensato no es hablar de poner topes, 400%, 500%, lo que fuese, porque todo eso es una especie de manotazo de ahogado. ¿Por qué esos valores, esos montos? ¿Desde qué lugar se determinan? Estos mismos funcionarios que actuaron en forma, dijimos recién, improvisada, con impericia, con insensibilidad, de pronto definen 400%. ¿Por qué pauta? ¿Por qué criterio? ¿Desde dónde surge este parámetro? Y nosotros lo que planteamos, en mi caso lo que planteo es que hay que retrotraer las tarifas a lo que era el costo previo a la quita de subsidios. Y a partir de ahí, hacer un estudio concienzudo y desde ese lugar ver cuál es la estructura de costos, ver la zonificación, la progresividad y establecer entonces, desde ese estudio, el costo tarifario que corresponde hacer. Esto es el camino a recorrer desde la sensatez. Y espero que este tiempo donde se ha suspendido el pago, donde hay un parate planteado por la justicia, el gobierno nacional aproveche para replantear su estrategia en esto que realmente lo está llevando a una situación pero muy difícil. Que además no le ayuda al logro del otro objetivo que tiene que ver con bajar la inflación. No le ayuda al logro de otro objetivo que también anuncian, que es de achicar el déficit fiscal. Esto realmente está generando consecuencias negativas en todos los aspectos que son concomitantes a esta decisión. Por lo tanto, espero que se revierta clara y categóricamente esto que ha sido un error. Hay que actualizar tarifas, es cierto, pero hacerlo con sensatez. Hay que entender que hay que ajustar costos, perfecto, pero no de este modo, que significa un costo que paga en forma tan alta el pueblo argentino. La sociedad está atenta a ver qué pasa y es un punto bisagra en lo que significan los tiempos que se avecinan, porque realmente estamos notando que el comercio y la industria está en zona de riesgo. Nuestra provincia de Santa Fe tiene que proteger a su comercio y su industria y por eso le pedimos, incluso al gobernador Lipchitz, que en su momento haga la presentación en la justicia con un recurso de amparo. No lo hizo, pero en buena hora la justicia, por otras presentaciones, tomó nota de esto y actuó. Y también le pedimos al gobernador de la provincia que, en lo que tiene que ver con los servicios que le competen a la provincia, llámense energía eléctrica, llámense agua, también haga una revisión de lo actuado. Se acordó con los clubes, lo cual es positivo, hubo una presentación de los clubes a los cuales hemos apoyado para que sean realmente favorecidos en su enorme tarea social que hacen, y allí se acordó un nuevo decreto que tiene en cuenta
la categoría de costo tarifario adecuada para que los clubes puedan seguir haciendo sus tareas. Lo mismo tiene que hacerse con el comercio y la industria, lo mismo tiene que hacerse en torno a la EPE y aguas y oficinas para que retrotraiga sus tarifas. La EPE se ha hecho aumentos excesivos antes de lo que era este ajuste salvaje, por lo tanto ahí también tiene que haber una coherencia por parte de la provincia en torno a lo que significa esta cuestión de reclamar a la nación que dé marcha atrás y también a la provincia. Este es el planteo que uno hace, no con la idea de hacer una oposición obstruccionista, simplemente al contrario, para que el gobierno corrija el rumbo en forma correcta y que no siga transitando este camino del error que le conlleva a un malestar muy profundo de la sociedad. Malestar que se ha expresado de esta forma, malestar que uno recoge como legislador y de allí han sido los puntos que nos hicieron generar distintos proyectos en la legislatura provincial y este tipo de expresiones que, por supuesto, uno hace con toda la firmeza y la claridad que merece esta circunstancia, pero tan difícil para la ciudad argentina en estos tiempos. Esperemos que se dé marcha atrás luego de este parate, de esta suspensión, y que se revise lo actuado y que se deje atrás la improvisación, la impericia y la insensibilidad. Inicio de espacio publicitario. Carnicería de Cerdo Los Hermanos, en Avenida José Roberti 527, de Alexis y Dante Rende. Teléfono 1560-4707. Todos los cortes, para las más variadas comidas, los encontrará en Carnicería de Cerdo Los Hermanos. Matambritos, pechito con manta, costeletas, bondiolas, hamburguesas, salamines, chorizos. Carnicería de Cerdo Los Hermanos, en Avenida José Roberti número 527. Una buena y rica alimentación está basada en frutas, verduras y hortalizas. Elegí variedad. Zucchinis, alcauciles, repollitos de Bruselas, brócoli, cherry, espárragos, coliflor, cibulet. Elegí Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas, para la mejor y más nutritiva comida. Se entregan pedidos a domicilio. Haga el suyo al 15 46 67 65. 15 65 08 64 en Avenida 25 de Mayo y Simón de Iriondo. Verdulería Natalia. Todas las verduras, todas las frutas. Minimercado MC facilita sus compras. Abierto todos los días de la semana. Horario corrido. Entregas a domicilio. Su pedido lo puede realizar al 440-040. En Minimercado MC, el precio se olvida. La calidad perdura. En Avenida José Roberti 901, Minimercado MC facilita sus compras. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, acompañando siempre a su gente. UATRE, seccional 016, Tío de Lina. Fin de espacio publicitario. Llenos de santo ardor, de justicia, llenos de santo ardor, de santicia, 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 santicia. Chacarera de la patria, sobre el azul celeste que lindo será.
Espacio Publicitario. Farmacia Casey, de Ivón Casey, en calle Belgrano 658. Fragancias importadas y alternativas. Suplementos dietarios para deportistas. Control de presión arterial. Control de diabetes. Descuentos a obras sociales. Envíos a domicilio. Teléfono 449-381. Farmacia Casey, de Ivón Casey, en Belgrano 658. Ave Fénix, indumentaria casual y de vestir. Para damas y caballeros, lo nuevo en otoño e invierno. Talles, colores, calidad y el mejor precio. Ave Fénix, de Silvia Trevisan y César del Elce, en Belgrano 265. Teléfono 440-386. Estudio Guerino, asesoramiento contable, impositivo y de gestión. Yanina Guerino, contador público. Matrícula número 12.582. Teléfono 03462-449-047. Teodelina, Santa Fe. Fin de espacio publicitario.
presente a ellos por haber formado parte de esta fiesta del Bicentenario de la Independencia. Inicio de espacio publicitario. Papelera Teodelina, descartables, librería, repostería, cotillón. En la esquina de 25 de Mayo y José María Moreno. Papelera Teodelina, de Valeria y Darío. Teléfono 440-047. Granjería Pinino, de Rubén Muñoz, en Avenida 30 de Julio 142. Instalaciones de gas y agua. Trabajos de zanjeos para cañerías de agua, gas, electricidad, en patios y piletas. Cerrajería en general, también llaves codificadas para auto. Cerrajería Pinino, de Rubén Muñoz, Avenida 30 de Julio 142. Celular 15-46-4396. Fin de espacio publicitario. Y llegamos así al final de nuestro programa. Bueno, este fin de semana teatro. Realmente que se da para estar en el teatro, porque los días fríos uno elige estar en lugares cerrados y con una buena obra. Así que vaya y concurra y seguramente lo va a estar pasando bien. Nuestro próximo encuentro, como siempre, es los jueves a las 21 horas. Bueno, que pase un muy lindo fin de semana. Dios los bendiga. Chau, chau.